Asamblea Nacional que ha convocado a partir de las 11:30 de la tarde. Ya ven a través de nuestras pantallas de NTV la señal del pueblo legislador, la llegada oficial del presidente del Parlamento Nacional, diputado Jorge Rodríguez. También están viendo a la primera vicepresidenta de la Honorable Asamblea Nacional, la diputada Iris Valera. También de Vanessa Montero, quien funge como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hoy se pretenden dos puntos contemplados. El primero de ellos es la primera discusión del proyecto de ley de convivencia pacífica escolar y también el derecho de palabra por parte del diputado Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien además fungió como jefe parlamentario del Bloque de la Patria ante la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión para la Gran Revolución Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, donde, por cierto, Margaret es segunda vicepresidenta de esta instancia parlamentaria, la diputada Cilia Flores, por el estado Cojedes, además es primera combatiente nacional. Vemos también que Rosalba Kir Pacheco ya tiene en mano lo que es el orden del día, preparando todo lo claro. Jorge Rodríguez está llamando la atención de las y los diputados y esta hora comienza de manera oficial la sesión ordinaria. Veamos lo que ocurre. Por favor, ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Buenos días, buenas tardes ya. Diputadas y diputados, por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 20 de abril de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha miércoles 20 de abril de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 7 de abril de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al punto único de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra para punto de información al diputado Luis Augusto Romero, quien informó de la muerte de Juan Manuel Esculpi, luchador social y diputado al Congreso Nacional de Venezuela. Concluida la intervención, el presidente ejerció el derecho de palabra para enviar sus condolencias a familiares y deudos por el sensible fallecimiento de este ilustre venezolano y propuso la conformación de una comisión especial de diputadas y diputados con el fin de redactar un proyecto de acuerdo en honor a Juan Manuel Esculpi. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Luis Eduardo Martínez Hidalgo y Francisco Torrealba Ojeda. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente ejerció el derecho de palabra e instó en la necesidad de establecer reglas y límites claros en este camino de entendimiento. Hizo hincapié en la importancia de la soberanía nacional, de la independencia y, finalmente, refirió el camino que le queda por recorrer a la Comisión Especial. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el vigésimo aniversario de la Revolución de Abril, que condujo el retorno del comandante Hugo Chávez Frías al Palacio del Pueblo y día
de la Milicia Nacional. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Francisco José Amelias Horta, Luis Augusto Romero Carabaño, Jesús Rafael Suárez Churio y a la diputada María Iris Varela Rangel. Culminadas las intervenciones, se sometió a votación el proyecto de acuerdo, quedando aprobado por mayoría calificada. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo del 212 aniversario del grito de independencia el 19 de abril de 1810. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Juan Eduardo Romero Jiménez y Oscar Ronderos Rangel. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Cuarto punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Madre Tierra. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Antonio José Rumbos Oviedo y al joven Mateo Cáceres, defensor de los derechos de la Madre Tierra y el ambiente. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación el proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas. Adelante. Colegas diputados, solo para señalar que donde dice Juan Manuel Esculpi, debe decir Luis Manuel Esculpi. Correcto. El diputado en cuestión. Gracias. Gracias. Corríjase, por favor, el error material, querida subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día de ayer, miércoles 20 de abril de 2022, por favor háganlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión de ayer. Ciudadana secretaria, sírvase por favor dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo el punto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. No hay más nada en la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número 1, primera discusión del proyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Punto número 2, derecho de palabra a cargo del diputado Diosdado Cabello Rondón. Es todo la propuesta, ciudadano presidente. En consideración la propuesta del orden del día, las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar esta propuesta de orden del día, sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobado el orden del día de hoy, tal cual como fue leído por la secretaria. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 1, primera discusión del proyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Es todo, ciudadano presidente. Quiero informar en este punto que se encuentran con nosotros y son invitados de honor de esta Asamblea Nacional, la joven Alejandra Cedeño, que es presidenta de la Federación Venezolana de Educación Media. Le mandamos nuestro abrazo y nuestro aplauso. Y el ciudadano Ángel Wilkerman, que es viceministro de Comunidades Educativas del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Sin más, dejo en el orden de palabra para la primera discusión de este proyecto al diputado Enrique Ramos. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede al diputado. Ramos, recordemos que es presidente de la Subcomisión de Educación de la Honorable Asamblea Nacional. Él estará ofreciendo detalles de este proyecto de ley de convivencia pacífica escolar. A esta hora interviene y se pronuncia. Sí, buenas tardes, ciudadano presidente de nuestra Honorable Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Saludo muy afectivo, respetuoso a nuestras dos vicepresidentas, doctora Iris Varela. Fraterno y afectivo saludo también para nuestra segunda vicepresidenta, hermana, amiga,
nuestra alumna Vanessa Montero. Saludarlos a todos ustedes, honorables diputados, diputadas de la patria, diputados que tenemos el compromiso en estos momentos de convocatoria de refundar la patria, hacerlo con el trabajo. Hoy llegamos a este hemiciclo con el propósito de presentarles la Ley de Convivencia Pacífica Escolar, proyecto de ley que para nosotros los docentes, quienes dedicamos nuestro tiempo, nuestro compromiso en formar nuestra sociedad, representa una de las columnas vertebrales para tener una sociedad de bien, justa, una sociedad con hombres y mujeres nuevos. Todos quisiéramos volver a la niñez. Cuando pasa el tiempo y nos vemos desarrollando actividades, quisiéramos y suspiramos para volver a ser niños. Y esta sociedad demanda leyes buenas, bonitas, como dice nuestro presidente, para poder llevar conciencia, formación, ética, moral a sus niños y niñas, que es la etapa donde absorbemos y donde podemos reproducir ese amor. Amor al prójimo, amor para ser productivos a esta sociedad. Esta es una ley que en lo particular la hemos trabajado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, docentes, y nos hemos unido, diputados del Bloque de la Patria, con diputados de la oposición democrática, y hemos hecho grandes aportes para proponer, con mucho respeto ante este cuerpo, esta primera discusión, este proyecto de ley para la primera discusión. Es una ley muy ligera, 3 capítulos, una exposición de motivos que reseña y nos posesiona la demanda que hoy exige la patria para colocarnos en el eje central del amor. Una patria en revolución, una patria que tiene un líder que permanentemente lo vemos apostando a la niñez, a los jóvenes. Una patria que cuenta con un ente rector que no descansa. En tiempos de crisis nos crecemos. Ante la hegemonía imperial, este pueblo tiene la sabiduría y sus diputados estamos a la altura para poder respaldar con leyes sanas, leyes para el crecimiento de la patria. Una exposición de motivos muy ligera, donde reseñamos la violencia en las escuelas es un fenómeno complejo, cuyas causas tienen diferentes orígenes que requieren de una atención concentrada de la sociedad, la familia, la comunidad educativa y, por supuesto, los niños, niñas y adolescentes. Las instituciones educativas públicas y privadas no están exentas de este fenómeno y son en muchas ocasiones sus estudiantes e inclusive profesores víctimas de la violencia en distintas direcciones. La Convención del Derecho del Niño, UNICEF, demanda a los países y dice que están obligados a prevenir, proteger contra la violencia en las escuelas. Dichas acciones incluyen de manera predominante la provisión legal de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes y la promoción de culturas de paz y convivencia de acuerdo con el marco jurídico del derecho a la educación. Es por ello que hoy venimos a presentar este importante proyecto de ley. En tal sentido, con esta propuesta se pretende proteger de nuevas formas de violencia escolar como los medios electrónicos, entendiendo que estamos en un nuevo orden donde las redes sociales, lo electrónico, medios digitales y redes sociales y cualquier otra que se pueda presentar entre los miembros que conforman la comunidad educativa. Vale decir, estudiantes, personal docente, obreros, administrativos, familiares, representantes y el poder popular cercano al ámbito escolar de diferentes instituciones educativas de la República Bolivariana de Venezuela, tanto públicas como privadas. En función de lo anteriormente expuesto,
se presenta a consideración este importante proyecto de ley. Proyecto de ley que en su primer capítulo, por supuesto, recoge las disposiciones generales. Segundo capítulo habla del Consejo y tiene su articulado del Consejo de Convivencia Pacífica Escolar. Capítulo 3, prevención y protección ante el acoso escolar en niñas, niñas y adolescentes. Una disposición final con un total de 24 artículos. Es importante, y quiero, antes de terminar esta importante intervención, como propuesta de tan esperada proyecto de ley, señalar lo que decía uno de los grandes pedagogos, hombre que se ha dedicado a estudiar la sociedad, Pablo Freire, que decía que aprender, y debemos, para aprender hay que desaprender. Se aprende haciendo. Es hora entonces nosotros, con este importante proyecto de ley, que volvamos a las escuelas, ahora que nuestro máximo líder, nuestro presidente, nos ha convocado a la apertura y el regreso presencial en toda nuestra escuela. Un gran esfuerzo que vale la pena valorar, como es la recuperación de las instituciones educativas, que este proyecto de ley se vaya a la discusión a cada aula, a cada maestro, a cada cocinera, preparadora de nuestros alimentos para nuestros niños y sobre todo a la comunidad, al poder popular. Se abren las puertas entonces para una nueva era. El hombre nuevo que tanto nos habla nuestro capitán Diosdado en el mazo dando. Esos niños y niñas, hoy a través de este proyecto de ley, serán cobijados con el amor para inspirar. Y como lo reza la ley orgánica vigente de educación, el artículo 17, 18, 19, en corresponsabilidad con la familia. Así pues, con mucho respeto, me permito dejarles este importante proyecto de ley, ciudadano presidente, para que hoy sea aprobada en primera discusión. Buenas tardes, hermanos y hermanas, camaradas de la patria de Bolívar. Muchas gracias. La sana convivencia pacífica escolar, el diputado Enrique Ramos, presidente de la Subcomisión de Educación, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, de manos también del presidente de la Asamblea Nacional. Lo decía claramente que este proyecto de ley lo conforman 24 artículos y ya anunciaba el despliegue de la consulta popular de dicho instrumento legal. Jorge Rodríguez. Dejo en el derecho de palabra al diputado y colega Rubén Limas. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Esta normativa busca mantener una convivencia sana, pacífica y solidaria enmarcada en los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los protocolos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. 24 artículos, lo decía el diputado Enrique Ramos. Buenos días, colegas diputados y diputadas. Buenos días, presidente Jorge Rodríguez y demás integrantes de esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Es un momento estelar para esta Asamblea, esta ley. Porque estamos en un momento en el que estamos hablándole al país y estamos invocando el diálogo, estamos invocando la paz y estamos invocando la reconciliación nacional. Y sin duda, esta ley, este proyecto de ley que deberemos aprobar en primera discusión en el día de hoy, es un proyecto que ayuda al proceso de educación, de entendimiento, de tolerancia que tienen que nacer desde nuestras escuelas, porque es la educación la base fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Un proverbio africano decía, o dice, para educar a un niño hace falta a la tribu entera. Esta es una ley para la paz, esta es una ley para el diálogo, para el entendimiento. Es una ley para sembrar valores y principios en nuestras escuelas públicas y privadas, que ayuden a disminuir o a erradicar cualquier tipo de violencia e intolerancia. Una ley que profundiza la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y de nuestra adolescencia. Queremos una ley para prevenir, una ley para educar, no una ley para sancionar, no una ley para castigar, porque si lo hiciésemos así, estaríamos entonces
no comprendiendo el complejo fenómeno que es el acoso y la violencia escolar como un fenómeno social. Una ONG que se dedica a estudiar estos asuntos, que es el SECODAP, reporta que en el año 2021, de todos los casos que ellos atendieron por violencia, el 25% de esas personas habían referido en algún momento acoso escolar. Vean ustedes la complejidad de este problema. Promover la convivencia escolar nos va a ayudar a erradicar cualquier tipo o forma de acoso escolar, inclusive el ciberacoso, que está hace bastante tiempo en nuestra sociedad, pero que con estos tiempos de pandemia se ha incrementado, porque no hay duda que afecta a la salud de nuestro futuro y tenemos que trabajar muy duro en una buena ley. Una ley que establezca además una normativa, unos protocolos para abordar este tema. No es igual abordar la violencia escolar y el acoso escolar en pequeñas escuelas o en escuelas rurales que en grandes escuelas o en escuelas urbanas. Finalmente, una ley para todos, una ley de convivencia ciudadana dirigida a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros representantes, a los padres y representantes y a nosotros mismos. Siempre he dicho que el primer educador es la familia, el segundo educador son los profesores, pero el tercer educador somos nosotros quienes hacemos vida pública, porque tenemos que con el ejemplo mostrar efectivamente que queremos caminar por el camino de la tolerancia, del entendimiento y del consenso. Y bueno, nosotros, la fracción opositora, la Alianza Democrática, va a votar favorablemente este acuerdo en su primera discusión y nos vamos a dedicar de lleno a involucrar a todos los sectores que tienen que ver con que logremos una excelente ley para la paz y la reconciliación del país. Muchas gracias. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputado. No tenemos a nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar el debate. Se va a cerrar el debate. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de convivencia pacífica escolar, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad en primera discusión la ley de convivencia pacífica escolar. Quisiera comisionar a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Tecnología, Ciencia e Innovación para este proceso profundo de consulta para la segunda discusión. Y que en esa segunda discusión se escuche la voz que por lo general no es escuchada, porque el maltrato escolar, el maltrato infantil y juvenil, y con la nueva modalidad tan peligrosa y tenebrosa que es el maltrato infantil juvenil relacionado con los medios cibernéticos, con las redes sociales, generalmente pasa desde el silencio, desde la impunidad derivada de que son cosas de las que no se habla. Y hay algo que yo quisiera que se llevara en este proceso de consulta y que debe estar en el espíritu de la ley. Al niño y a la niña, al joven y a la joven, siempre se le cree. No asumir que está inventando cosas, que está fantaseando con cosas, que no es tan grave como lo pinta, siempre es más grave que como lo pinta. Y que eso debe estar en ese espíritu. Como dijeron los dos oradores, que sea una ley más constructiva que punitiva, pero que también sea muy enérgica en el momento en que el futuro de nuestra vida, de todas y todos nosotros, está en juego o está siendo arriesgado o siendo atacado por cualquier tipo de ofensa psicológica, física o de cualquier forma. Así que nos sentimos muy felices de que estemos aprobando esta ley el día de hoy y nos sentiremos más felices aún cuando después de la profunda y fecunda consulta vengamos aquí
a discutir y a aprobar esta ley para el beneficio de nuestras niñas y de nuestros niños. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, derecho de palabra a cargo del diputado Diosdado Cabello Rondón. Es todo el punto, ciudadano presidente. A comprar pargata, que lo que viene es joropo. Tiene la palabra el ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita a la tribuna de oradores, puede hacer uso de la tribuna de oradores, querido diputado. Unanimidad. Además, este proyecto de ley de la convivencia pacífica escolar, 24 artículos, lo había sido presentado por el presidente de la subcomisión de educación, el diputado Enrique Ramos. Diosdado Cabello Rondón es el segundo punto del orden del día, su derecho de palabra. Hasta el momento se desconoce que irá a platicar este diputado por el Bloque de la Patria. Recordemos que también es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Comisión Especial para la Revolución Judicial. A esta hora Diosdado Cabello interviene ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Muy buenas tardes, compañero presidente Jorge Rodríguez, compañeras vicepresidentas, secretaria, subsecretaria. Bueno, primero saludarlos a ustedes con mucho afecto, compañeros colegas, mujeres y hombres de esta patria, que fueron electos por nuestro pueblo como diputados y diputadas a la Asamblea Nacional. He solicitado el derecho de palabra ante la Asamblea, conversé con el señor presidente de esta institución para exponer un tema. Antes de exponer un tema, presidente y compañeros legisladores que presentaron la anterior ley, si fuese posible considerar de manera especial, y valga el término, en esa ley a los niños y niñas con necesidades especiales, ¿no? Que en la atención de ellos y evitar cualquier tipo de, bueno, de burla o de manipulación hacia ellos. El tema que traemos ahora, presidente, compañeros diputados, junta directiva, tiene que ver con algo que ha venido ocurriendo en los últimos días, ocurrió en el estado Miranda, específicamente en el municipio Zamora. Algunos pudieran preguntarse, pero ¿por qué traer ese tema a la Asamblea? Ese tema es muy grave. Y lo decimos con conocimiento absoluto de causa. Tenemos 23 años. 24 años nosotros en esto, y le hemos visto la cara a la violencia, le hemos visto la cara al atropello, a la manipulación luego de eso. Es más, puedo decir con toda de mi parte, lo que yo creo, que buena parte de los diputados de la oposición que están aquí están presentes en esta asamblea por el deslinde de la violencia, el deslinde de los atajos, y están aquí hoy en esta asamblea. El día voy a hacer una exposición de los hechos y luego voy a expresar mis temores sobre este tema. El día 12 de abril ocurrió un hecho que para algunos pudiera ser normal. Un grupo de personas que estaban en un terreno, fueron en principio desalojados del terreno, en ese desalojo les tumbaron sus viviendas, sus cosechas, todo parecía un hecho normal, bajo la premisa que en este municipio no hay invasiones, no se permiten invasiones, se prepara la mediática. Quedan como invasores unas personas que nadie les dio el derecho de defensa y nosotros estamos obligados a defenderlos en este momento. Paso a relatar los hechos. Desde el año 2013, un grupo de familias se solicitó ante el Instituto Agrario Nacional la titularidad de unas tierras ubicadas en el municipio Zamora.
en el 2016 el Instituto Agrario Nacional otorga la titularidad de esas tierras al señor, aquí está el nombre del compañero, Edmundo Ruiz, Eduardo José Ruiz Olivares. ¿Cuándo le entrega la titularidad de las tierras? Una vez que revisó, no aparecen los dueños por ningún lado. Alguien dijo, las tierras son mías, pero como muchas cosas aquí en Venezuela, pues. ¿Dónde están los papeles que lo acreditan a usted como dueño de las tierras? No apareció nadie, se fijaron carteles y terminó adjudicándosele las tierras a este señor, a Edward Ruiz. Se instalaron allí a partir de ese momento y comenzaron a sembrar en ese sitio. Eso está aledaño a la zona industrial de Guatire. El día 12 fue para allá, para el terreno. El día 12 fue para el terreno una comisión de la policía del estado de la, del municipio Ezequiel Zamora. Invitó a las personas que estaban en la tierra cosechando y trabajando a una reunión en la comisaría de la policía. Ellos fueron, un grupo, se quedaron en el terreno dos personas, dos mujeres. Ellos pasaron las horas, ¿quién va a hablar con nosotros? ¿Cuál es la conciliación? ¿Quién nos va a atender aquí? Pasan las horas, nada, nadie los atiende. Para que vean la premeditación con la cual se planificó este hecho. El señor alcalde, él dice que estaba cumpliendo instrucciones de un empresario. Es lo que dice en su defensa, ¿no? Es lo que dice en su defensa, que él estaba cumpliendo una orden que le dio un empresario. Ellos aprovecharon mientras llevaban a los campesinos a la comisaría y metieron máquinas en el terreno para destrozar todo lo que tenía ese, esa gente, incluidas las casas, humildes casas, pero sus casas. Humilde siembra, pero su siembra, en su tierra, en la tierra que le fue adjudicada por el Instituto Agrario Nacional. Cuando llegaron las señoras con las máquinas y la policía, lo primero que hicieron fue quitarle los teléfonos a las dos mujeres que estaban allí. No se los quitaron, se los arrebataron para que no pudieran grabar lo que iban a hacer. El señor alcalde dice que él cumple instrucciones de una empresa que se llama Guatires Textil, algo así. O Textiles Guatire, que está ahí al lado. Hay ya un pronunciamiento de un tribunal agrario que dice que las tierras le pertenecen a los campesinos. El día 12 pasa eso, cuando los campesinos a las 3 de la tarde dicen, bueno, ¿y quién nos va a atender a nosotros? Nos vamos. No, ustedes están presos. Detenidos. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Ustedes son invasores. ¿Invasores de qué? Si ese terreno es de nosotros. No nos importa, ustedes van presos. Bueno, en otra Venezuela, eso pudiera quedar así. En la Cuarta República eso pudiera quedar así. Con nosotros eso no puede quedar así. Si el señor alcalde cumple la orden de su jefe, que es un empresario, aquí hay diputados y diputadas que debemos cumplir la orden de nuestro jefe, que es el pueblo, que nos eligió para estar acá. Y llamo la atención ahora sobre el hecho en particular. O primero, antes de llamar la atención,
Quisiera pasar este video para que lo veamos todos un poco del antes, el durante y el después, si me permite, señor presidente. Gracias. Adelante. Marica, hermano, esos terrenos al lado de Banía nos están haciendo ranchería ahí, hermano. Compren esa vaina, por favor. Eso no está permitido en nuestro municipio, esas invasiones. Buen día, jefe. Ok, listo, copiado. Ya vamos a proceder eso de inmediato. Ya la instrucción. De la señora de Tequil, la que está imaginando a los ejecutores de casa. Ellos lo hicieron de forma arbitraria. No tomaron medidas, lo hicieron a consecuencia, a sano juicio, y pasaron por el límite de un tribunal agrario, pasaron por encima de un tribunal penal, pasaron por encima de una sentencia donde se le estaba dando un amparo constitucional a estos compañeros y compañeras. Y aquí, bueno, esto es lo que nos quedó. Tres niños desamparados, sin vivienda, sin techo donde acobijarse. Y bueno, aquí están las familias que están pasando, pues, frío en este momento, están pasando necesidad, ya que no tienen un techo donde resguardarse. Nosotros fuimos engañados. Nosotros nos llevaron de aquí a un concilio con supuestamente con la empresa Guatire Tequil. Y allá lo que hicieron fue detenernos. Cuando nosotros estuvimos detenidos, automáticamente pasaron la maquinaria y nos destruyeron todo el predio que ven acá. Fue dañado por la empresa y con ayuda de Polizamura. Compren esa vaina, por favor. Bravo, Raciel, lo volviste a hacer. Lo volviste a hacer, Raciel Rodríguez. Excelentísimo alcalde del municipio de Zamora. Tenían aguacate, tenían topocho, tenían yuca. Es decir, estaban produciendo la tierra. Este era un parcelamiento y la señora de Guatire Tequil, adoptada por la policía de Zamora, desvalijaron, tumbaron, arrancaron nuestras casas, nuestro sembradío, la tubería, todo lo que nosotros teníamos constituido aquí desde el 2013. Amparados, señores, porque nosotros estamos amparados con la Carta Agraria, tenemos un amparo por el Tribunal Agrario. Tomen esa vaina, por favor. Le tumbaron su casa y su espacio de cocina, que es este que ustedes están viendo aquí. Todo esto que ustedes están viendo aquí lo están haciendo la gente de Guatire Tequil, conjuntamente con la policía de Zamora. Ayer en la tarde aproximadamente, en la tarde mediodía, aproximadamente a las 11:30 me trasladó a los terrenos donde hizo la tierra y me encuentro que hay una comisión de la policía. Aquí mediamos con la policía, no nos dejaron de entrar a nuestra propiedad. Nos quitaban el teléfono para no llamar, nos tenían como apretados, pues, para no llamar ni avisarles a nadie. Nos tumbaron todas las viviendas, pues, todo, mataron los animales, estaban afectados. Hizo su casa él a mano, de madera, humilde pero bonita, y era su casa. Y va un tipo de estos a tumbarle su casa, a golpearlo, y además se lo lleva preso. Bueno, que actúe la justicia. Buenas tardes, soy Exiquio Ruiz, tengo 76 años, patrimonio cultural de Zamora, por la fabricación de conserva de sidra. Fui galardonado por la Orden Pedro Muñoz por la fabricación de conserva para la parranda de San Pedro. Exigimos a todas las instituciones, como dije anteriormente, que lo que hice, la restitución no solamente de las personas que fueron agredidas y detenidas, sino de las que estuvieron aquí, que les fueron amedrentadas, porque aquí se quedaron tres mujeres que fueron amedrentadas, quedaron niños, y hay que hacer valer el derecho. Nosotros vamos a darle todo el apoyo a esa familia, todo el apoyo. Todo el apoyo para que se imponga la justicia y se han resarcido los daños que este sinvergüenza les ha causado.
Fíjense, compañero, una familia. Todos los árboles que estaban allí fueron derrumbados. Esa empresa solicitó ante el Ministerio de Ambiente un permiso para talar en sus terrenos, para limpiar sus terrenos, perdón. El ministerio le otorga el permiso y dice así: primero, otorgar a la empresa Guatire Textil Ristal la afectación de los recursos naturales asociada al aprovechamiento de bambú seco y la tala de árboles de porte bajo. Entendemos todo lo que son árboles, lo que significa árboles de porte bajo. Gamelote, pues. Gamelote. Monte. Yo les voy a mostrar los árboles de porte bajo. Si me permiten. Una cámara aquí, por favor. ¿Cuál? Este es un árbol de porte bajo. Vean el grosor del tallo del árbol, de porte bajo, talado. Aquí está otro. Otros, mejor dicho. Aquí están otros midiendo, miren el grosor de este tallo. Porte bajo, ¿no? Porte bajo. Bueno, lo cierto del caso es que los señores de la empresa con el señor alcalde tenían la idea de montar allí una pista de karting y necesitaban el terreno. Los árboles, no importa que sean árboles centenarios, le estorbaban. Y fueron talados 18 samanes, 18 samanes, centenarios, que recuerdo aquí el informe. Una ceiba que dice la gente que tenía 300 años, unos caobas, caobas se dicen así, ¿verdad? O unas caobas, son un árbol frondoso, son los que están en los próceres. En algunos sectores de Caracas también, para instalar una cancha de karting. Parece que eso da mucha plata, ¿será? Hago la observación sobre el tema y la invitación a todas y a todos que nos preocupemos por esto. Cuando este señor declara, el alcalde, él dice que está cumpliendo con su deber, que en su municipio no se permiten invasiones, en Guatire solo debe haber ese problema nada más. No debe haber ningún otro problema. Todas las tuberías funcionan, todo funciona, todas las calles están asfaltadas, pero él le preocupaba la invasión en ese terreno de sus amigos o de sus jefes empresarios. La forma como fueron desalojados, la forma como fueron tratados, si no hay una respuesta rápida de parte nuestra, esa gente hoy probablemente no lo estaría ni contando. Y no estoy exagerando porque tenemos 24 años viendo esto. Y hemos visto el fascismo de frente. Lo hemos visto de frente. Lo hemos enfrentado y lo hemos derrotado hasta este momento. Y la muestra de ese señor alcalde con su jefe empresario, con su policía, es un acto de fascismo contra pueblo indefenso que no tenía ningún tipo de problemas con la ley, porque así lo acreditan sus documentos. No hay propósito de enmienda. Cuando se hace la denuncia, no, yo estoy cumpliendo con mi deber. O sea, lo volvería a hacer, pues. Por eso nosotros planteamos, señor presidente, ante esta honorable Asamblea Nacional, que se instale una comisión que investigue, interpele, haga todo lo que tenga que hacer para parar y frenar cualquier brote fascista en este país. Cualquier intento,
de quienes lleguen, y me perdonen los señores de la oposición, primero van por nosotros, después van por ustedes, ¿oyeron? No crean que esto es problema de nosotros nada más, es el problema de ustedes también. Van primero por nosotros y después van por ustedes. No crean que los van a perdonar. Yo no pido que estén de acuerdo con ellos. No, que vengan primero por nosotros, que nosotros los enfrentamos. No pido que estén de acuerdo, pero si a usted no le preocupa esto, preocúpense. Preocúpense. Pues esto es un problema de todos. ¿Creen que llegan a un cargo? Aquí lo vivimos, ¿vale? Aquí quemaron los CDI. Aquí quemaron los centros de rehabilitación. Sacaron a la gente de sus casas porque no les gustaron los resultados electorales. Con la ley de tierra, con la ley de hidrocarburos, por esas leyes dieron un golpe de Estado. Nosotros hemos vivido eso, no nos van a venir a cuento. No estamos recién llegados. Por eso estamos obligados a frenar esto de una vez. Y que este señor alcalde con su jefe les caiga todo el peso de la ley para que se cumpla la legislación vigente. Yo no tengo nada en contra de él, ni sé quién es. Pero evidentemente lo que está haciendo es una aberración. Que creen que llegan a un cargo, a un cargo, a un alcalde o gobernador, y creen que pueden destrozar a sus adversarios políticos. O pueden atropellar a nuestro pueblo. Y compañeros alcaldes, nosotros estamos obligados, perdón, compañeros diputados y diputadas, yo sé que es así. Yo les invito a que vayan allá a visitar a esa gente. Y escuchen lo que yo les estoy diciendo. No me crean a mí, vayan a creerle a esa gente, pues. Para que ustedes vean vayan a ver el espíritu que tienen ellos. Nos tumbaron nuestra casa, pero la vamos a volver a levantar. No se rinden. Ahora, que esa investigación, señor presidente, de ser aprobada, y esa comisión especial, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar los daños? Ya va, ¿de dónde? ¿De su bolsillo o del bolsillo de la alcaldía? ¿Quién le va a pagar las cosechas? Yo no soy abogado, pero hablan de lucro cesante, lucro... Son los... removieron la capa vegetal con las máquinas. Por eso nosotros invitamos para allá a la Guardia Nacional, a resguardo ambiental. Y por eso están, ven ustedes allí, funcionarios de la Guardia, haciendo expertos, haciendo el peritaje. ¿Quién paga los árboles? ¿Quién responde por el delito ambiental cometido? ¿Le van a echar la culpa a los campesinos? Ustedes saben que eso ocurriría normalmente en la Cuarta República. No, fue que los campesinos tumbaron a machete esos árboles, imagínense ustedes. Y esto hay que ponerle freno, y los que le podemos poner freno somos nosotros. Compañero, yo los invito a que estos hechos no queden así aislados. Los hemos visto muchas veces y a veces nos hacemos los locos. ¿Será porque está cerca aquí de Caracas, ¿ves? Bueno, imaginemos que eso lo hagan aquí en Caracas, ahí en Guatire. Imaginen ustedes lo que pueden hacer en Táchira, lo que pueden hacer en Zulia, lo que pueden hacer en Falcón, en Monagas, en Apure, en Bolívar. En Bolívar. Investiguemos esto a fondo, que se establezcan las responsabilidades. Ya esto va rodando, porque el Ministerio Público ya designó fiscales ambientales. Hay personas detenidas por abuso de autoridad. Ellos que viven hablando de violación de derechos humanos y les encanta ir para allá, ¿cómo se llama? Para la Corte Penal, acusarnos a nosotros porque los vimos feos. Vean lo que hacen ellos. De que esa comisión, señor presidente, es mi propuesta ante esta honorable asamblea y ante usted como presidente de la Junta Directiva, que se
proponga una comisión que investigue a fondo. Interpela a quien tenga que interpelar. ¿Quiénes serán los dueños de esa empresa? Porque si nosotros revisamos, yo no lo conozco, pero si nosotros revisamos quién es el alcalde, sabemos que estuvo guarimbiando en el 2014, 17, 18, 19. Pero yo no sé quién es el empresario, ¿eh? ¿Y por qué el alcalde cumple órdenes de una empresa? ¿Quién más está metido ahí? ¿Quiénes son los que están detrás? Y los que quieran solidarizarse con el alcalde, solidarícense con el alcalde. Nosotros nos solidarizamos con el pueblo que fue atropellado, que fue atacado. Y pueden llamarnos lo que quieran. Pueden decirnos lo que quieran. Señor presidente, agradezco muchísimo la oportunidad de traer hasta esta, ante esta Asamblea Nacional. Nosotros aprobamos aquí leyes y esas leyes deben ser aplicadas. No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo. No podemos cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo. Agradezco a usted y a la Junta Directiva el espacio que me han dado y le pido a los compañeros que nos sumemos a esta investigación. Que nos sumemos todos y todas. Para que ustedes vean lo que vamos a encontrar. Me dijo una señora ahí, cierro con esto, me dijo así, porque yo puedo hablar un poco así, un poco exquisito, ¿no? Y decir que eso me da en lo personal indignación. Ustedes saben que no es indignación, me da otra cosa. Pero la señora, yo fui para allá, y me dice, no, Diosdado, lo que pasa es que ellos no nos hicieron eso porque creen que nosotros somos pendejos. Yo le dije algo que creo lo escuché al comandante Chávez. Y si no lo escuché al comandante Chávez, lo digo en nombre de Chávez. Llegará el día, le dije, compañera, que esta tierra será de los pendejos. De los verdaderos pendejos. Indigna ver lo que le dejaron ahí y ellos pusieron una lona, una cosa, y ver a un niño de 4 añitos que corría antes ahí, detrás de las gallinas, metió una cuevita. Imagínense con los palos de agua que han caído. Pónganse en el lugar, pongámonos en el lugar de ellos, pongámonos en el lugar de ellos ahí. Y estoy seguro que esa indignación se va a transformar en otra cosa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros diputados. Aquí estamos. Se me había olvidado. Se me había olvidado. ¡Chávez vive! ¡La patria vive! Independencia y patria socialista. Aquí estamos. De una comisión para que investigue los hechos de cualquier acción terrorista que estén suscitando en Venezuela, esto específicamente en el sector Villa de Zamora 2021, en el sector Zamora, en el municipio Zamora del estado Miranda, personas además que fueron despojadas de sus viviendas. Continúa abierto el derecho de palabra, diputado Oscar Rondero. Presidente, compartimos la preocupación y la indignación del diputado Diosdado Cabello, que ha presentado la denuncia. Compartimos también la solicitud que hace el diputado Cabello de que se abra la investigación. Estamos dispuestos a participar de la investigación y aportamos nuestro voto para que esta investigación se lleve adelante y se establezcan las responsabilidades necesarias en cabeza de la empresa, del alcalde o de quien sea la persona sindicada en el caso. Es todo, señor presidente. Hay una frase muy común, un lugar común,
que señala que cuando se refieren a estas personas que son malos perdedores, que no saben perder, que cuando pierden se molestan y arrebatan. Pero si algo caracteriza a ciertos sectores de la oposición a todo lo largo, sobre todo este proceso de la Revolución Bolivariana, es que son pésimos ganadores en las escasas ocasiones en que han obtenido victorias electorales. Porque obtienen una pequeña victoria electoral en un determinado municipio, o obtienen una victoria electoral en un determinado municipio, e inmediatamente se embriagan de una especie de condición feudal y se asocian de inmediato con aquellos que, arrebatando, agrediendo, violando, incendiando, asesinando durante 150 años, se hicieron de las propiedades de las inmensas extensiones de tierra en este país. La palabra rubiera tiene una acepción y viene de eso, de cuando los grandes dueños de hatos en Guárico, en Apure, en Barinas, en el sur del país, salían con armas, no a cazar conejos, sino a cazar indios, así decían. Nos vamos de rubiera. Y a todo lo largo de la Cuarta República, ¿cuántos registros hay de asesinatos de líderes campesinos, de líderes sociales? Un defensor de los líderes campesinos fue asesinado, el esposo de Desiré Santos Amoral, en la Cuarta República. Crimen que, por supuesto, quedó impune. Aquí vino una revolución para recuperar el derecho de todas y todos. ¿Y cuánto ha costado sostener ese derecho de todas y todos? A la tierra, a la vida, a la educación, a la cultura, a la alimentación, a la alfabetización. ¿Cuánto ha costado? ¿Contra cuántos poderes nos hemos tenido que enfrentar? ¿Cómo ha sido de difícil el desarrollo de las luchas de este pueblo para sostener esos derechos? Para que venga un alcalde a asociarse con unos empresarios que no son propietarios de esa tierra. No lo son, porque no lo eran. Se la habían apropiado indebidamente. No pudieron ni podrán presentar nunca los papeles de propiedad de ese territorio. Pero aún así, ya eran tierras adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras de esta revolución en el marco de la inmensa revolución agraria que protagonizó Hugo Chávez Frías. Es decir, delitos sobre delitos sobre delitos. ¿A quién se le ocurre talar samanes centenarios, ceibas centenarias, para montar una pista de karting? Que se vayan buscando un terrenito en el patio de la cárcel donde deben estar y no descansaremos hasta que estén. Y ahí pueden montar su pistica de karting. Porque no puede ser. Es absolutamente inaceptable que agarren una victoria electoral en un municipio y crean que es el fin de la historia, como diría Fukuyama, cuando intentaron entronizar las ideas neoliberales. Y que es volver a la rubiera y volver al asesinato y volver al desalojo violento y someter a niñas y a niños a tratos inhumanos. Eso no se puede permitir. Y no se puede decir, como bien lo dijo nuestro hermano Diosdado al comienzo de su intervención, que no, bueno, eso está ocurriendo en un municipio o en otro, no se puede permitir. Porque así comienza, como en una tremenda película sobre la génesis del fascismo, que se llama El huevo de la serpiente, así comienza. Y ya nosotros tenemos mucha experiencia
como bien decía Diosdado también, sobre que si se permite que ese tipo de prácticas se empiecen a volver cotidianas, independientemente del signo que tenga el alcalde, el gobernador, el concejal, el diputado o la diputada, independientemente. Asociarse con gente de dinero para desalojar votantes de tu municipio, cometiendo delito tras delito tras delito, permitiendo ecocidios brutales como el que se permitió, no puede pasar desapercibido, no puede pasarse por alto y tampoco se puede minimizar. Debemos ser ejemplarizantes, y me refiero al país todo, al Estado, toda la República, toda, que se sienta la fuerza del Estado en contra de quienes cometieron estos delitos. Que se sienta, que se sepa, que no tendremos ningún tipo de debilidad ni temblor en el momento de actuar. En lo que le corresponde, por supuesto, al Poder Legislativo, ya sabemos que los otros órganos del poder público están actuando, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República. Pero nosotros no podemos, también apoyo lo que dijo Diosdado, sentarnos aquí a aprobar leyes para después ver cómo viene un alcalde o un empresario o quien sea a violar esas leyes aprobadas en esta, en este ejercicio, o aprobado en cualquier ejercicio de esta Asamblea Nacional. Las leyes son para respetarse, las leyes son para aplicarse, y quien se desvíe un milímetro del ejercicio de esas leyes, pues deben ser severamente castigados. Y no vayan a venir ahora, no, que ese alcalde es un buen muchacho, o es que no, en los diálogos. Porque tienen una capacidad para gente que mató, o gente que atacó, o gente que agredió, o gente que quemó a gente viva. ¿Ves? Porque si nosotros volvemos a permitir que esas génesis, esos huevos de la serpiente, de la nueva violencia, se desarrollen, entonces volveremos a tener el expediente tenebroso de fascistas quemando a gente viva en el este de la ciudad de Caracas. Eso nunca más puede volverse a permitir. Y esa gente que cometen crímenes, entonces después tienen dos vías. O están enfermos, se enferman. Y cuando salen de la cárcel, milagrosamente se curan. Milagro tras milagro tras milagro. Pero no los de José Gregorio, sino los de la impostura. O la otra vía es que son presos políticos. ¿Cómo un asesino puede ser un preso político? Tú puedes ser un político preso, puedes ser un político asesino, Verbigracia Leopoldo López. Es decir, tu condición de político no te sustrae del necesario respeto que debes tener a las leyes y a la constitución de un país. No, tú no puedes ser impune. ¿Cómo así? Unos ladrones ahí que se robaron un pocotón de millones en Cisco, no, son presos políticos norteamericanos. No, es que no ha hecho nada. Iba a volar la refinería de Cardón, pero no, era un turista, estaba haciendo turismo. Eso no se puede permitir. Esa mímesis no se puede permitir. Yo propongo y hago mía la propuesta del diputado Diosdado Cabello, y por eso voy a proceder a someterle a la consideración de la Cámara de Diputados, de esta Asamblea Nacional, la conformación de una comisión especial de investigación para que vaya al lugar de los hechos, para que se entreviste con las personas agredidas, agraviadas,
violentadas en su derecho humano, elemental, de la propia vida, de la existencia, en su casa, en su territorio, con su siembra, con sus topochales, con sus gallineros, con sus hijos y con sus hijas. Que entreviste a todos los habitantes de la zona y que cite a esta Asamblea Nacional para ser interpelado ese señor alcalde, que le auguro muy poco tiempo de seguimiento en el ejercicio de sus funciones. Que cite a los empresarios automovilísticos que iban a montar una pista de karting ahí, que los convoque a esta Asamblea Nacional y que expliquen bajo el amparo de cuál ley, que no sea la ley del más fuerte, bajo el amparo de cuál código ellos se permitieron cometer tamaños desafueros. Que se cite a todos los involucrados, incluido el policía ese que le responde al alcalde, a la orden. A la orden. Si a ti te dice un alcalde, sátrapa, anda y mata a esta persona, vas y la vas a matar. De eso ya tenemos bastante cuando Simonovic ordenó disparar contra venezolanos ahí en la esquina de Yaguno. No podemos permitirlo. Tiene que ser ejemplarizante. Tiene que notarse que la ley del más fuerte es la ley del Estado, es la ley de la Constitución y es la ley de los derechos que todas y todos tenemos a la vida digna. Yo propongo una comisión especial conformada por el diputado Ricardo Molina, que la presidiría, la diputada Azucena Jaspe como primera vicepresidenta, un diputado de oposición que sería segundo vicepresidente, la diputada Rosa León, el diputado Pedro Infante, la diputada Blanca Caut, la diputada Irimar Malavé y dos diputados de oposición adicionales que esperaríamos los nombres correspondientes por parte de la bancada opositora. Voy a proceder a someter a consideración de esta honorable Asamblea Nacional la conformación de esta Comisión Especial de Investigación que proponemos quede conformada de esta manera. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar una comisión especial de investigación que llegue a las últimas consecuencias acerca de los crímenes cometidos presuntamente por un funcionario municipal del municipio Ezequiel Zamora del estado Miranda, funcionarios policiales y funcionarios de esa alcaldía también, y personas de la esfera privada de acción que estén involucrados en estos hechos, sean investigados a los efectos de que el resultado de esta comisión de investigación pueda servir para la acción de la justicia en Venezuela. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo, por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Diputado Rubén Lima. Presidente, entendí que en la propuesta que hizo Diosdado, no solamente a ese caso específico, sino que pudiéramos investigar otros casos que pudieran estar ocurriendo en el país, y que esta misma comisión reciba esas denuncias. Sí, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok, lo tengo que someter a votación también. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con extender la acción de esa comisión a cualquier caso de estas características que se pueda estar suscitando en el territorio venezolano, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, se hace extensiva a la función de esta comisión. Repito los nombres. Necesito el nombre del segundo vicepresidente por parte de la oposición, Oscar Rondero. Sí, presidente, por parte de la bancada opositora proponemos
para la segunda vicepresidencia, mi persona y los dos integrantes, el diputado Juan Carlos Alvarado, quien es el miembro de la Comisión de Política Interior y lleva el tema de derechos humanos en la Comisión de Política Interior, y el diputado Nixon Maniglia, que viene del Estado Amazonas y tiene conocimiento con relación a estos temas. Correcto. Queda conformada la comisión entonces de la siguiente manera. Presidente Ricardo Molina. Primera vicepresidenta, diputada Azucena Jaspe. Segundo vicepresidente, diputado Oscar Rondero. Integrantes, diputada Rosa León, diputado Pedro Infante, diputada Blanca Ecaut, diputada Irimar Malavé, diputado Juan Carlos Alvarado y diputado Nixon Maniglia. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. No hay más nada en el orden del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Un abrazo a todas y a todos. Nos vemos cuando sean convocados para la próxima sesión, la semana que viene. Esta sesión ordinaria que ha sido convocada por la Asamblea Nacional. Dos puntos fundamentales. Fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de convivencia pacífica escolar. Además, normativa que busca mantener una convivencia sana, pacífica y solidaria enmarcada en los principios de la Carta Magna Nacional Bolivariana y los protocolos internacionales de la ONU. Pero segundo punto, bastante polémico, importante, a escala nacional. Bueno, esta honorable Asamblea Nacional como Poder Legislativo Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ha aprobado una comisión especial que investigue los hechos acaecidos exactamente en el sector Villa de Zamora 2021, en el municipio Zamora del estado Miranda, donde hasta los momentos, lo ha dicho el diputado Diosdado Cabello Rondón, que además fue el que instó esta propuesta, donde estaría involucrado el alcalde. Claramente, él lo decía de esta jurisdicción, Raciel Rodríguez. Esto con motivo a lo que ocurría en esa jurisdicción. Bueno, se le era demolidas sus viviendas a los residentes de este sector Villa Zamora 2021. Es importante también destacar que fue aprobado esta comisión, el cual la conforma el diputado Ricardo Molina, Azucena Jaspe, Rosa León, también Pedro Infante, Blanca Caut, entre otros diputados. Jorge Rodríguez, en su condición como presidente de la Honorable Asamblea Nacional, decía una frase muy contundente. Decía que la revolución ha venido para recuperar el derecho de las y todos los venezolanos. También decía Diosdado Cabello Rondón e instaba a los diputados no solamente a la conformación de esta comisión especial para investigar estos hechos, sino también a lograr entrevistas con las víctimas, con los alcaldes, con los involucrados. Y también Jorge Rodríguez decía algo muy importante, constitucional. Bueno, pedía la presencia de este alcalde, Raciel Rodríguez, para la interpelación ante la Asamblea Nacional. Esta es la información que hasta los momentos se generó desde esta honorable Asamblea Nacional, y cuando el reloj en Caracas, Venezuela, marque exactamente la 1:38 de la tarde, despedimos esta sesión ordinaria hasta la próxima semana. Gracias, como siempre, por habernos sintonizado.